pasó. Algo acaba de pasar. ¿Qué pasó? Todos también. Algo pasa con el poema. Allá está el poema. Hemos traído un colchón nuevo para que si alguien quiere aventarse una maroma, vamos a estrenar este colchón. Tráemelo para acá. Es un colchón nuevo. ¿Se ve? Y de paquete. Muchas gracias a Zumbido, vean. Se trajo la colchoneta donde duerme. Pero quiero felicitarte, porque veamos la repetición. Vean ustedes este impulso y cómo golpea a los dos últimos compañeros. Creo que también alcanza a golpear. Le pegó el... Miren cómo lo dobla, hubo falta ahí. ¡Foul! Huevo. Este fue un salto, pero de esos de campanazo. Rodillándole. Oye, qué golpe tan fuerte le acabas de propinar a Manolo, hombre. Manolo, olé, olé. Manolo, hombre, olé, olé. No, hombre, señor Chavana, necesitamos que Zumbido se ponga a entrenar más. No. Mire, vean en la frente. No, mire cómo me dejó. Mire usted. Bien brillo. De por sí no tengo frente, señor. Y luego me la maltratan. Pero qué bueno que estás bien. Felicidades. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien. No te vayas, Antonio. Quédate acá con nosotros, por favor. Porque te he visto en los últimos programas y la gente también te ha visto. Aquel Antonio que llegó inquieto, participativo, ya no existe. Hiperactivo. O sea, y quiero saber con exactitud qué pasó contigo. ¿Por qué te desapareces? ¿Por qué ahora te vas al rincón? ¿Te ocultas? Yo sé que empezar una nueva relación con alguien que no acepta que su pareja sea exitosa en la tele, pues genera envidias, malos tratos. Y yo quiero que esta noche recuperemos al Antonio que llegó. Cuéntame, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué no eres el mismo? Quiero que seas sincero, por favor. ¿Qué pasó? Okay, buenas noches, señor Chavana. Buenas noches. Cuéntame toda la verdad. Déjame quito eso tantito. Cuéntame toda la verdad. No, no, de hecho, todo estaba muy bien, ¿verdad? No seas mentiroso. No, bueno. Está... Bueno, aquí no lo he demostrado. La mejor a veces, ¿cómo le podré decir? ¿Cómo se lo puedo explicar? A veces uno no sabe cómo viene de allá afuera. O sea, a eso voy. ¿Qué te pasa allá afuera? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar? A veces viene una rachita de que... ¿Qué veces... le pasa no a Antonio, a José Álvarez? ¿Cómo dijo? ¿Qué pasa en tu corazón, José Álvarez? Pues, como digo, o sea, son a veces como... No problemas, sino que partes o golpes de la vida, te parece, yo lo tomo así como golpes de la vida. A veces viene una rachita que puede ser mala o tanto... Cuéntame, buena. ¿Qué te ha pasado? Pues son deudas o a veces llegan ¿Cuánto así... debes? No. Dinos cuánto debes. ¿Cuál es la cantidad que te preocupa? Somos muchos aquí y te podemos ayudar. Cooperacha. Porque somos tus amigos. Muchas porque gracias. Cuando se nos ha ofrecido... Siempre has estado con nosotros. ¿Por qué nosotros no estar contigo? Y no nada más tú, la verbena popular, invitados esta noche, se suman a lo que ocupes. Muchas gracias. ¿Cuánto? ¿De cuánto es la deuda? Sí. Bueno, gracias a Dios, ya estamos conmigo. Ya no es mucho, ya estamos más para allá que para acá. Sí. Unos 10. ¿Qué? 10 mil. ¿Qué? Unos 10 mil. Dime, ¿cuál es el problema? Son deudas, son unos 10 mil más o menos. 10 mil pesos, ¿es tu problema 10 mil pesos? Sí, exacto. Ok. Debo sacar. ¿Sabes cuál es mi problema con esos 10 mil pesos? Dígame. ¿Cómo me los gasto? ¡Javi! ¡Peguita, vi! No, ¿verdad? Perdón. ¿Cuál es el problema? ¿10 mil pesos? Es correcto. ¿Qué van a cubrir esos 10 mil pesos? Pues... Mis zapatitos. ¿Qué van a cubrir? Bueno, primero que nada, unos zapatitos también. Ah, esos son lujos. Los tenisitos. No, son dos pagos. Te vamos a apoyar. Chavi, supo, no se ha aprovechado. Ah, perdón, no traigo. ¿20 pesos? ¿Ah?
Pero funciona, ¿no? De poquito, para la soda, para el refresco de perder. Mira. Todo lo que traigo en mi cartera. Esto es para usted. Muchas gracias. Eso es ahorita. Todo el staff. Si aportamos un granito de arena, lo que sea. Claro. Desde lo que sea. Ajá. Vamos a sacar adelante a Tony. Muchas gracias. No queremos que estés preocupado. No, la verdad no, no es. Somos una familia. Es correcto. Somos una familia y hay que. Entre la familia nos apoyamos, hay que salir adelante. A ver, tráiganos un banquito, por favor. Tráiganos, por favor. Es que lo he visto pensativo. Lo he visto por allá, por atrás. Nada participativo, de verdad. O sea, nada participativo. Y ese no es el Altonio que conocimos, ¿es no. correcto? Exactamente, señor. Es correcto, o sea, no es el Altonio de antes. ¿Qué otro problema tienes? Nada, hasta eso nada más. Eso es el único problema, o sea, las deudas. Y a veces uno no haya cómo solucionarlos en ese rato. ¿Cómo está la marcha de tu carro? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí funciona? Funciona muy bien. ¿Estás seguro? Es correcto. Natalie, ¿usted puede apoyarlo? ¿Rubí? Claro que lo voy a apoyar. No, yo lo puedo apoyar bastante. Yo ¿podemos le voy a hacer dar una un paca giveaway? Para que vaya y la venda. ¿Mande? ¿Podemos hacer un giveaway? Claro. Lo que diga el Tony, yo lo considero como mi hermanito. Y lo que diga él, hacemos para que se apoye. Muchas gracias. Estamos contigo. Así es, muchas gracias. También gasta mucha gasolina. Sí. Le da los acelerones a la camioneta, gasta mucha gasolina. ¿Qué pasa? No, ¿usted qué? Sale el estacionamiento de los dueños del VIP. Nosotros de los humilditos salimos de este lado. Y Altonio apenas se sube a su camioneta. Ya está llegando más. Y la patina. Está llegando más. Patojo. Pásale, por favor. Pásale. Big Neurosis, dígate. Big Neurosis. Tu amigo y tu hermano. Bien. Big Neurosis, vas a aportar. Qué creepy dentro de la caldera. Hola, gracias. Esto es porque te quiero mucho y yo sé lo que estás batallando. A mí me suena a otra cosa. Pero es para ti, para tus deudas, no para la señora. ¿Es del evento que le debías? No, no le debo nada, de nomás de corazón. Vamos a resolverlo. Yo estaba en el baño ahorita porque traigo un poco de malestar. Sí, entendemos que te puedes tardar. Sí, se escucha hasta acá. Y oí, y pues es mi hermano. Yo siempre te he dicho, como le decía a uno que ya no está aquí con nosotros, siempre te voy a querer más que todas las viejas que tengas. Gracias, Big Neurosis. Gracias. Todos te vamos a apoyar. Muchas gracias, señor. Pero no te quiero ver triste. No, vamos a levantar. Te quiero ver integrado. Te quiero ver feliz. Ok, lo vamos a hacer. Por favor, te quiero ver bien. Dice el pueblo, pide. Bien feliz. Gracias. Póngalo de pie ahí. Su dinero. Un momento. Si puedes repetir la imagen para que te des cuenta de algo que el público no sabe y que yo lo voy a decir aquí. Lo voy a ventilar. Dice el pueblo pide. Yo sé que algo pasa con el elenco porque los veo al llegar así, retraídos. Se van alejando. Se van escondiendo en todos. Los voy viendo a todos. Para ver en qué condiciones se encuentran y con quién puedo participar y rebotar algunas cosas. Y me llamó poderosamente la atención que Altonio sí tiene problemas. Pero ya se lo vamos a resolver. Pero hay un problema que no se lo puedo resolver. ¿Cuál? Quiero primero que vean este video. Vean ustedes quiénes son las chicas que rodean a Altonio. Son todas.
menos una. ¿Quién? Regresa la toma, regresa la toma. Regresa la toma. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ve la chica que no se integró. ¿Pero quién? ¿Quién es la chica que no se integró? ¿Quién faltó? ¿Quién es? ¿Quién faltó? ¡Aleida! Aleida no se integró. Porque ahí viene un problema bastante fuerte para Antonio. ¿Por qué Aleida no se integró? Antonio, ¿lo dice usted o lo digo yo? Dilo. Bueno, ¿cómo lo puedo decir? Ya se lo había comentado también a ella. Mañana que... ¡Dilo! Por favor. ¿Verdad que mi pareja? Bueno, se había molestado con Aleida porque siempre decía que según andábamos y que no sé qué, y tirando, ¿va? ¡Ay, celosa! Y ella, pues, meramente se la ha creído y todo esto, y digo, pues, que todo esto es show. Bueno, con todo respeto a Imelda, te amo. Saludo, mucho. Saludos, Imelda. Eres tóxica. Ok, yo. Aquí, no, este programa se llama... ¡Hecho! Nosotros somos actores... Claro. ...de este programa. Así es, Chavis. Y la verdad... Aquí, difícilmente existen relaciones. Difícilmente. Pero sí han habido relaciones entre compañeros. Al principio decíamos que Aleida y Antonio eran pareja. Cosa que sí. Que sí se dio. ¿Por qué? Porque somos como Manolo. ¿Cómo, Chavis? ¿Cómo es? Sin pelos. ¡Eh, Chavis! Sin pelos. ¡La lengua! Sin pelos. Yo también soy pelón, mira. Nada más que yo soy mal pelón guapo. Decirlo. Se sintió mal también. Ahí va. Pero usted tiene un gran... La pregunta que te tengo que hacer. Y billete. Aleida, por favor, acérquese. Dígame, Chavis. Y aquí quiero que se descubra todo para que se acaben los problemas de mi compañero. Aleida, ¿fueron pareja sí o no? Sí, Chavis. Me cortó. ¿Cuánto tiempo duró la relación? Como 3 meses, Chavis, y luego ya él me cortó. Antonio, ¿confirma usted lo que acaba de decir Aleida? No. Ojalá y me niegues. No, es que la verdad. Di la verdad, no, mire, no fuimos. Bueno, yo voy a hablar. A ver, dile. Está bien, Chavis, o sea, sí fuimos pareja y todo, pero ahorita lo que tenemos yo y Antonio es una relación de compañeros. Todo lo que hacemos aquí, pues, es show, es jugando y es parte del trabajo, pero pues mi respeto es para, ¿cómo se llama? Imelda. Para Imelda, que la verdad, no, ya nada que ver. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Sí, Chavis. Ya lo pasado, pasado. La pregunta que tengo que hacer ahora a usted. Dígame. Aleida, ¿era tóxica? Se va para la calle. Sea sincero. No, pero la verdad no... No era tóxica. No, era tóxica. Y la pregunta que va a aclarar las cosas. Lo voy a preguntar directo. Porque me gusta decir las cosas de frente y sin rodeos. ¿Cuántas veces hicieron el amor? ¡Ay! Dígame la verdad. ¿La verdad? La verdad. La verdad, Antonio. ¡Tres! No llegamos, no llegamos. No llegamos a nada. Perdón. Me adelanté. ¿Le pregunto entonces a Aleida? Pregúntele. Muy bien. Aleida. Ya tiene... ¿Cuántas veces hicieron el amor? Nada más 2 veces, Chavis. Nada más 2 veces. ¡Dos veces! ¿Qué tiene? No lo vayan a cargar. No lo vayan a cargar. ¡Es el héroe para muchos!
Aleida. Dígame, Chávez. Aleida. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da a Antonio en ese momento, en ese desempeño? Pues la verdad sí le doy un 8.5, Chávez. ¡8.5! ¿Qué le faltó para que fuera 9? Más pasión. Es que, ¿sabe qué? Yo siento que Antonio nada más me utilizó. Yo siento que en realidad no estaba enamorada de él. No es... ¿Cómo que no estabas pues enamorado? Pues seré claro para que la niegue. ¿Qué fue lo que faltó para que estuviera 100% enamorada? Quería cuadro, Antonio. Quería cuadro con Aleida. Era nueva. No me... La verdad, no me llenó, no me... ¡No te llenó! ¡No te llenó! No, es correcto. No te... ¿Sabes lo que me duelen a mí esas palabras, Chávez? O sea, la verdad, me estás lastimando demasiado. ¡Una decepción más en su vida! ¡Otra más! ¿Qué tiene, Chávez? Pues ya qué. ¡Wow! ¡No llores! El de Guadalajara, el de Chihuahua. No, ¿cuál de Guadalajara? El de Chihuahua, el de Durango, el de Torreón. ¡Ay, no es cierto, Chávez! ¡Ay, no! ¿Perdón? ¡Ah, caray! ¡Está llegando Imelda! ¡Está llegando Imelda al estudio! La pareja de Antonio. ¿Es Imelda o es Miguel Díaz? Es Imelda. Imelda, buenas noches. Póngase el micrófono ahora. Buenas noches, señor Ernesto. ¿Qué pasa, Imelda? Soy la esposa de Antonio y estoy muy molesta porque supe que tuvo un romance con Aleida. Y pues el tóxico es él porque pues me prohibía todo. Me prohibía, por ejemplo, salir a tirar la basura allá afuera en la calle. Me prohibía saludar a los vecinos. Todo me prohibía, no podía tener amigas, no me podía marcar nadie. Y pues sí, estoy muy molesta por la situación. Oiga, ¿es cierto que usted viene vestida así porque él la quiere tener así? Sí. Es muy tóxico. ¿Es muy tóxico? Sí. ¿No deja ni siquiera que muestre su rostro? No me da permiso de que muestre la cara. Casi me trae como allá en Arabia. Oiga, ¿y la corneta dónde la dejó? La dejé aquí afuera. ¿Qué va a pasar en esa relación? Yo creo que él tendría que pedirme perdón y pues a ver si lo perdono. Creo que usted no sabe lo que está debajo de la maca, señor Chavala. ¿De la mácara? ¿Cómo dijo? ¿De la qué? De la mácara. Usted no sabe de lo que está debajo, la figura. ¿Cómo dijo? Por eso soy tóxico. Sí, acepta ser tóxico. Mejor que le dé un lo beso. Acepto. Pues sí, la verdad. De verdad que estoy sorprendido por las historias que se escriben esta noche en este programa. Hay muchas cosas que tengo que decirles. Antes, vamos a una pequeña pausa y volvemos. El desenlace, después de este mensaje. Se va para la calle en busca de un ángel. La de Canal 6. Por ejemplo, estaba ahorita revisando todos sus mensajes y me encuentro con un mensaje de una persona a quien apreciamos mucho que se desvela viendo el programa. Steven García. Mi querido Steven García, te mandamos un abrazo a todos. ¡Fuerte! ¡Enorme! Porque a raíz de lo que hacemos en este programa y en especial cuando él ve a la Big Chota, ¡qué bárbaro! Alcanza a tener un aire de esos que contagia. Y me da muchísimo gusto, mi querido Steven, que estés disfrutando de este programa y más adelante
va a llegar la Big Chota, que por un lado te cuento, así como tú la recibes muy bien, la disfrutas y te hace la noche, bueno, pues hay personas que están en contra. Me llegan muchos mensajes de que ya quite la Big Chota y que nada más va a salir ella y que yo no la quiero, yo le cambio, yo le apago y no sé qué. Así está la situación. O sea, hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra. Es como el América. Muchos lo quieren, muchos no lo quieren. Y ante eso, aquí está el culpable de todos. El responsable. Esos comentarios. ¡La Big Chota! Bueno, aquí está el hermano. En proceso. Steven, aquí va en proceso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se tarda Big Neurosis en maquillar? Bueno, Ale Cavazos es la que me maquilla. Se tarda como unos 10 minutos. ¿Se puede quitar el sombrero, sí, claro, por favor? No, mejor póngaselo. ¡Qué bonitas cejas! ¿Te pueden maquillar más? Yo, ¿ese paño que tienes en la frente? No, sí lo tengo. Yo, pues, no me avergüenzo, pues Diosito así me hizo. No, es cierto. No. ¿Sí? La lucha libre te llevó. A ver. Dígame. No voy a andar ofensivo, nomás voy a decir, voy a oír lo que usted me dice. ¿Por qué voy a estar ofensivo? A ver, ¿qué? Pues dígame. ¿Así no estabas? Así me hice. No, señor. Yo no me puedo decir. Te has descuidado. Bueno, pues ya. Te has descuidado. Sí, a lo mejor. Tú sabes que hay momentos difíciles en tu vida que te llevan a un momento muy, muy... Sí, pero no, ahorita estoy bien sentimentalmente. Me da mucho gusto por eso. Claro. Ahorita estoy muy bien sentimentalmente. ¿Cuánto dinero necesitas tú? No, yo no ocupo dinero. ¿Cuánto ocupas? No, de verdad, no ocupo dinero. Gracias a Dios. Sé que se te descompuso el coche, no tienes... No, ya lo arreglé, gracias a Dios. Con poquito dinero que he estado ganando, antes no guardaba, ahora guardo porque... O tengo 3 hijos y un día se me llegan a enfermar, pues ahí tengo para los días. Mira, yo sé, y ay, caray, ¿por qué me toca a mí decir estas cosas? Dígalo. Porque ahí te va. A ver. ¿Sabían ustedes? Voy a meterle un broncón, pero lo tengo que decir. Porque ustedes son como mi familia. ¿Sí? No tengo secretos para ustedes. Al señor le cayó un recibo de luz que no pagó. Ah, sí. Y por no pagar, su cuñado se enojó con él. Ah, sí. Porque comparten los servicios. No, fue el gas. Ah, bueno. Ah, ¿te quedaste sin gas? Sí. No, porque yo no cocino, yo compro... Yo vivo solo y yo compro cosas para... ¿Dejaste sin gas la casa de...? No, pero ya está todo arreglado, ¿no? Ando muy bien, perfectamente. Sí, perfectamente. Sí, la verdad. Si ustedes pasan por la casa de Neurosis, ahí hay un medidor. No tiene changuitos. No. Ni diablitos, no, ni cosas de esas. Gracias a Dios, para que sepan. No. Pero sí comparten... No, ya está todo dividido. ¿Ya está dividido? Sí, siempre he estado dividido. ¿Cuánto pagas de luz? Yo pago alrededor de 787 pesos con 50 centavos. ¿Cuántos climas? No. Tengo 2 climas, pero ahorita pues con el frío no he puesto. Ah, frío, estábamos con una temperatura de... Sí, pero usted... Trabajaba todo el día. Sí, pero yo estaba trabajando en lo del carro. O sea, no estaba acostado... ¿Cuánto te costó la reparación del carro? Fueron 400 pesos la bomba del agua. Traigo un Jetita 2001. ¿Lo vendes? No. Sí, no, quiero 50 mil nomás. Te lo voy a comprar. Ah. Anda muy, muy sácale puntas. Te voy a dar 250 mil pesos por él. La verdad, no sería... Pero para que te compres un carro bien. No, pues no sería justo. A lo mejor ya echándole ganas al trabajo y cuidando el dinero, a lo mejor me puedo comprar uno. O conseguirme una mujer de madera, me puedo comprar uno. Oscar. Dígame. No, ahora sí no lloro. Ya te conozco. Sí, no traigo problemas. Mira, yo sé que tú agarras unos pesitos y te pierdes. Ya no. Sí, te pierdes. Ya no. Dígame cuánto le ha faltado a su... ¿A mí qué? A su... ¿Los miércoles? Nunca. Ah, no me has faltado más que... Hace 2 semanas faltaste. Sí, porque fue el jueves. Sí, te fue. Los jueves yo lo agarro para estar con mis hijos haciéndoles una carnita asada. Me da mucho gusto que tú me engañes, porque tú no comes carne. No, yo no como carne, pero sí me gusta estar oliendo la carne y estar aventándome unas chevecitas ahí con mi familia, platicando. Pero no, ando perfectamente bien. ¿Me prometes que no te vas a volver a perder? No. La última vez que te perdiste, estuviste fuera 4 días. Sí.
nada. Únicamente no, no, te estuve buscando. Pero uno no se debe arrepentir de lo que hace. Son errores. ¿Cómo que no? Claro, porque son si errores que... Uno se equivoca, uno se arrepiente. Por eso se arrepiente, dice, no, pero ya no puedes regresarte al pasado. Ah, el pasado. Si no, imagínate, ¿desde cuándo me hubiera regresado al pasado? Así es. Para ser una gran persona. Ven para acá, no te vayas para atrás. A ver. Te quiero. Yo también lo amo mucho. Lo estimo mucho y es una gran persona. Solamente... Ah, no, digas eso. ¿Sí es una gran persona? No, no soy. Lo quiero como un padre. Hemos pasado muchas cosas juntos, por eso... Digo yo... Todo lo que estoy viviendo, pues estoy haciendo mi guardadito. Qué bueno. ¿Dónde vives para los ladrones que nos están viendo? Vivo en San Nicolás de los Garza, pero no me acuerdo el número. ¿Cómo es un vuelo? Esa, arriba sí. ¿Y dónde lo guardas? Lo guardo... ¿Colchón, abajo del colchón? No, fíjense que, tengo... ¿Se lo das a tu hermana que lo pide? Tengo un San Juditas Tadeo y ahí me lo guardo. O sea, lo levanto y ahí está. Está sí. Hueco. De hecho, si la van a llevar, nomás déjenme la visa, porque ahí la tengo con todos los papeles. Así es. Te quiero. Yo también lo quiero mucho. Yo, usted bien sabe que cuando yo ando mal... Pero te voy a dar 250 mil pesos por ese carro. No, la verdad es que no ocupo. Mejor el día que ocupe... Yo ocupas, yo ocupo. No, zumbidos, sí. ¡Un auto! El día que ocupe, yo sé que puedo contar con usted y puedo contar con muchos. No, sí ocupas. Y más por el broncón que traes ahorita. ¿Cuál broncón? Mira, tú sabes a ver, dígame, a ver, ¿sí? Que yo sé lo que tú sabes. Estás bien atorado. No. Porque tú sabes que si hay alguien que te puede ayudar. Sí, usted. Y era Rogelio, pero ya no me puede ayudar. Oye, ella no. Él sigue agarrando agua de los vecinos para llenar su alberca. Sí, ya nomás tuvo novia y ya se olvida de los demás. Sí, para taparle el ojo al macho. Pues no sé, ¿verdad? Pero como que estoy aquí. Ahora sí. ¡Yupi! Ah, ando muy bien y gracias por todo. ¿Vas a cambiar? Claro, no he cambiado. Yo he cambiado y he estado así. Cántanos la canción de que vas a cambiar. Hoy voy a cambiar. No, esa no. ¿Entonces cuál? La tuya. La que... Ya voy a cambiar. Yo soy Big Neurosis y voy a ser mejor. Eso, esa. ¿Listo? Pues échamela. Aquí está. Señoras y señores, listo para interpretarnos más adelante. Voy a cambiar de Big Neurosis. Mientras tanto, una pausa y volvemos a... ¡Eso! Martes de Sexatlón, así que no se lo pueden perder. Sigan con nosotros aquí en el show. Seguimos con usted, señor Ernesto Chavana. Sexatlón, es correcto. Sexatlón. Escríbelo unas 100 veces, por favor, en la libreta. Sexatlón. Okay. Señor Chavana, dice mi hermano Iker que si Giselle le manda un saludo, por favor. Sí, mi amor, te mando un besote y un abrazote. Besos. ¿Quién es la chica de rojo con falda negra? Bueno, pues no es precisamente de rojo. Es Venecia. Pero ella es Venecia, hombre. Venecia. Venecia. Ella es Venecia. Que baile, que baile. No importa, aunque esté en Italia. Ella es la coreógrafa. Coreógrafa oficial de las chicas del show. Venecia, próximo lunes, una coreografía muy sexy para todas las chicas de este programa. Sí, señor Chavana, ya la estamos preparando con las chicas de show. Todas se van a ver hermosas, divinas, de fantasía. Muchas gracias. Venecia, hombre, Venecia. Calladita. Antes de ver el vestido de Flor, porque me dicen aquí, ya puede decirnos Flor... Ese vestido es impactante. ¡Segura! Ella después les va a decir dónde lo adquirió. Saludos a Manolo. El primer mensaje positivo para Manolo. Lo manda Gabriela. Dice, saludos a Manolo. Siempre está sonriendo. Está hermoso. Ya no le dé tanta carrilla por su cabello. Y la bichota es lo máximo. Yo le voy a donar cabello a Manolo. ¿Y ese qué? Para que se haga unas trenzas.
ahorita en tu performance. Padre Cadí. Gracias a Julio Leal. Julio Leal dice, da vergüenza ajena la bichota. El personaje de Big Neurosis está muy bien. No lo hagan hacer el ridículo. Oh, saquen sí a Manolo, ya aburre, dice Alexa. ¡Hombre, Manolo! ¡Hombre, ole, ole, Manolo! ¡Le están tupiendo a Manolo! Pero miren la sonrisa tan equilibrada. ¡Qué bárbaro, Manolo! Señoras y señores, antes de pasar con nuestros invitados esta noche, quiero hacer una convocatoria a mis amigos que nos ven en cualquier parte de la República, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Ahí les va. Para acabar pronto, no importa por dónde nos veas, puede ser a través de la red social o puede ser a través de algún sistema de televisión de paga o pirata, no sé. El caso es que quiero invitarte a ti. Sí, a ti te quiero invitar. Porque quiero que tú, desde tu casa, seas parte de este programa. ¿De qué manera? De una manera muy sencilla. Vas a agarrar tu teléfono y me vas a enviar un minuto de video describiéndome algo que tú quieras mostrar en televisión de tu ciudad. Me grabas el video como si tú fueras mi enviado especial, como mi corresponsal. Señor Chaván, amigos de Ed Show, estoy en este momento transmitiendo desde el Monumento a la Revolución. Aquí está la explanada, aquí estoy con la gente. Vean qué hermoso el monumento fue construido en este año. Todo lo que tengas que hacer. Hoy estás en París. Estoy aquí en la Torre Eiffel, vine de vacaciones y aquí les voy a mandar este mensaje. Y aquí con todos los franceses. No importa dónde andes, me grabas un video de un minuto y me lo vas a mandar por correo. El correo va a aparecer a continuación aquí en pantalla. eshow@multimedios.com. Puedes adjuntar el video o mandar una liga para descargarlo. Así de fácil. Nosotros lo vamos a usar en este programa con tu autorización para transmitirlo y que tú seas nuestro corresponsal. Y tú participes, no importa en qué parte del planeta estés. Te invito a que colabores con este programa y seas parte de este show. Me encantaría conocerte y me encantaría saber dónde vives. Me encantaría saber mucho más de tu comunidad, de tu ciudad. Y yo creo que al público también le va a interesar muchísimo. Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica. ¿Estás tú en Asia? ¿Hacia dónde? ¿Dónde andas? ¿Vives en Los Mochis? Mándame un video, un minuto. ¿Qué se come en Los Mochis? A ver. ¿Qué se come en Los Mochis? ¿Qué se come? ¿Usted sabe? Amarillos, aguachiles. ¿Usted es de allá, no? Claro. Entonces, dígame, ¿qué se come allá? Mariscos, aguachiles, callos de hacha, coritos. ¿A usted le encantan los mariscos? A mí me gustan, los aguachiles, señor, me gustan, por abajo. Me gustan los frijoles puercos, ella sabe. Dele, muy bien. Pues ya les dije, entonces hago la invitación, manden por favor la liga a este correo eshow@multimedios.com. Y con todo gusto, a partir de la próxima semana lo vamos a empezar a transmitir. Señoras y señores, esta noche, hoy, aquí está la Verbena Popular. Buenas noches, esta canción se llama Un Domingo en la Alameda. Le trae música a Juan Carlos Gómez, Oh Soy Yo. Sácale puta tu lápiz, vamos para la Alameda, es un domingo.
vengas a la verbena popular. Si tú quieres alguna canción, con todo gusto te la podemos complacer con el hashtag Es Show. Como se pueden dar cuenta, esta noche sí llegó Datsy Acuña. Bienvenido. Después de las vacaciones que tuvo allá en Mazatlán, ¿qué pasó en Mazatlán? Cuénteme, ¿qué pasó en Mazatlán? Ande un chorro de cosas y estuvo bien padre. ¿Cómo fue que usted llegó a ese viaje si no estaba contemplada? Ah, bueno, es que a mí me invitaron y yo... ¿Quién la invitó? ¿Puedo decir la verdad? Me invitó Aarón. Y pues ya estando ahí, pues ya dije, pues bueno, sirve y le hago compañía a la bichota. O sea que Aarón, productor del programa del viernes, el show del musical, no quiso ir solo. Bueno, es que también le ayudé un poquito ahí a producir. A gastar, pues, a cargar. Los viáticos, sí, a gastar. Le cargué la luz, la cámara, las pilas y todo lo que necesitaba. ¿Pilas de carga? ¿Lo dijo? Las pilas. Las baterías, todo lo que necesitaba para grabar. Sí, porque cuando lo vi así, caidón, dije, le faltan pilas. Sí, le inyectaba y bueno, energía. Le ayudó. Sí. ¿Conocía usted Mazatlán? Sí, Chavis, bueno, pues es que ahí está cerquita de Durango, está 2 horitas, entonces pues ya iba yo muy comúnmente a Mazatlán y pues ahí más o menos les dije para dónde se fuera. O sea, ¿usted los guió? Sí, fui la guía turística. ¿Ella le recomendó el hotel? Ah, claro. Ahí estamos. Oiga, y cuénteme, porque veo muy buenas imágenes que los reconocen muchísimo en Mazatlán, que la gente nos ve muchísimo en Mazatlán. Sí, así es, Chavis. Bueno, pues les mandaba saludos a los compañeros, a ustedes, señor Chavis. Y la verdad es que la gente bien agradecida y bien bonita, la verdad. Estaba muy contenta, muy emocionada. ¿Un señor bien feo? ¿Cómo que bien bonita la gente? Pues estaban más o menos de físico, ¿verdad? Pero... pero la gente muy agradecida y muy bonita nos recibió. Qué bueno que ya está de regreso, Datsy. Gracias, señor Chavis. Hacía también falta, según me dijo Giselle. Ah, bastante. Sí, se notó. Sí, porque hacía falta de quien burlarnos, Chavis. Ah, no. ¿Cómo dice porque eso, ya Giselle? Ve, es que mi amiga baila muy sensual, pero ya ve que ella se expresa mucho con caras. Ya está. Ah, sí, yo soy muy gestuda todo el tiempo. Ella es de muchas caras, ¿verdad? Mira, ahí está. Me encanta hacer gesto. Pueden ver. Ya, si se burlan o no, eso no es cosa que no me importa, pero yo me hago... ¡Oh! ¿Ya está normal? Oigan, este martes es un martes raro. ¿Por qué? Porque le dan chance al poema de que habla y se equivoca. Está atenta. Y luego ustedes se la traen de pique. Oiga, pues, ¿de qué se trata? Y luego Antonio ya se volvió a esconder. ¡Hombre, Chapolín! ¿Qué te pasa? ¡Ánimo, ánimo! Antonio, estamos viendo. Tú eres al frente con Chavi. ¿Qué pasó con Aleida ya? No, todo. ¿Ya te habló tu señora? No, para nada, no hemos hablado. Primero está el trabajo. ¡Ah, está trabajando! No, primero está el trabajo. Primero está el trabajo aquí en el, cumplí con el ya programa. Se reveló, Chavi. Antonio ya se reveló. Porque no trae pila. Nada más vino teléfono por el dinero y se fue. Nada más vino a dar lástima. ¿Alguien más te ayudó? ¿Mande? ¿Alguien más te ayudó? Pacote. Ah. Pacote. Buen amigo. Muy bien. Yo te ayudo Morosis. Si me lavas en la camioneta. ¡Cállate! Vamos a ayudarlo, ¿está bien? Vamos a ayudar. Sí, hay que hacer claro cooperacha. Sí. Márcale a tu señora y ahorita... No tengan miedo. Señor Chavana. Está enojada Imelda, Chavana. No lo sé de memoria. ¿Cómo que no se lo sabe? Bueno, entonces márquele con el suyo para que le conteste y ahorita me la pasa. Imelda. Saludos a Luis el Pocaluz. ¿Cómo dijo? Saludos a Luis el Pocaluz, que está mandando mensaje. Toda la raza está mandando mensaje con el hashtag Show. Gracias a Edu Castillo. Viendo el programa desde un lugar donde venden alitas y boneless. Saludos a todos en el set. Ahora sí, ¿ya está marcándole? Bueno. ¿Aló? Órale. Ándale. Siempre hace lo mismo. La pena. Ay. Ya no bloquearon. Ay. No, les da pena. Ay. Ella espera que tú salgas a trabajar al programa.
No, para nada, todo bien. Tiene visita, Chavis y Melda, en tu casa. No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y por qué no te contestó? Trae las manos mojadas por los trastes. Tal vez ahora le trae el celular con ella. Vuelve a intentar. Márcale otra vez. Estoy marcando otra vez. Déjenme poner este video de aquí, de este amigo que dice, los estoy viendo y quiero que vean lo que estoy cenando. ¡Ay, qué rico! ¡Bangles! ¡Quiero bangles! Está viendo el programa en el celular, miren. ¡Ay, qué padre! ¡Wow! ¡Provecho! ¡Quiero bangles! Noé Solís, saludos a la familia de Anda Solís de la ciudad de Monterrey. Saludos a todos en la ciudad de Monterrey. Saludos a nuestra gran compañera Gina Pastor, Yair MN. Señor Chavana, dígale a Anel que me salude, por favor. Tíremelo. Viendo el programa. Dice Gabriela Desma, llevo años viendo el programa y jamás me han mandado saludos. Hoy es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Y quisiera que mi regalo sea un beso de Anel, Gloria y Rubí. Sería el mejor regalo en años. Tan hermosa. Saludos a todos en el programa. ¡Feliz cumpleaños! Misión cumplida. Rubí González. ¿No puedes creer? Hola, ¿qué tal, amigos de S-Show? Mi nombre es Rubí González y esto es ¿No puedes creer? Nota número 1. Asombran con sus dos dedos con forma de garra en los pies, una particularidad que los hace únicos y diferentes a los demás estos trepadores de árboles. Pero estos caminan con dificultad y correr se les hace aún más difícil. Es el caso de la tribu Badoma, que habita en el valle de Zambeze, en Zimbabue. Muchos de los miembros de esta tribu presentan una malformación en sus pies que presentan solo dos dedos deformados, lo que provoca que estos parezcan la garra de un avestruz. ¿No puedes creer? Nota número 2. Vendió por $6,000 una serpiente rara y única con 3 emojis en sus escamas. Esta es una pitón bola albina lavanda. Estos reptiles son conocidos por lo amarillo y el blanco que tienen en sus escamas, lo que hizo que los emojis sobresalieran. Cuando la serpiente nació, el dueño solo observó 2 de los 3 emojis, pensando que era genial. Compartió en sus redes sociales un video del animal. Mientras estaba haciendo el video, fue cuando noté una tercera cara sonriente. Esto fue lo que confesó. ¿No puedes creer? Nota número 3. Alrededor de 65 millones de años después de su extinción, una especie de pez en el agua dulce encontrada en el sureste de Europa. Es uno de los pocos eslabones que nos conectan con tan remoto pasado. Se trata del asprete, un pez de agua dulce del que se estima sobreviven apenas 15 ejemplares a lo largo de 1 kilómetro del cruce en el río Devaslam del centro de Rumania y que fue contemporáneo de los últimos dinosaurios. ¿No puedes creer? Esto ha sido todo por hoy y no te pierdas la próxima emisión de ¿No puedes creer? ¿No puedes creer? Oigan, hoy cumpleaños la chica de redes, Alan Martínez. ¡Qué le pase! ¡Qué le pase! ¡Qué le pase! ¡Qué cumpleaños! ¡Muchos años más! ¡Bendiciones! Muchas gracias a todos. Se encarga usted de las redes. Oigan, la sana distancia, ¿qué onda? ¡Arriba, que cumplan arriba, muchos años más! Arriba. Y ahora, señoras y señores, ¡la verbena popular! No va a ser fácil de mi arrancarte con tus aromas. Me envenenaste.
puerta saliste para no. Tenía esto. Digo, pero también ¿pero lo hay que ver. Yo no lo traía tampoco. ¿Ocupa usted chicharo? Ah, no, para nada, señor Chavana. Pues parece que sí lo ocupaba. Pues. Porque dijo,
No dijo la verbena popular, ¿verdad? Una reta, que lo haga Chicharo. Dijo la música popular. Ah, una reta me parece bien. ¿Una qué? Una reta entre... ¡La reta! ¡Chum, chum, 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 chum! Ella lo que quiere, la ella reta. Lo... ¡Venga, venga! Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den... ¡La reta! Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den. Dale, 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 duro. Dale, 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 duro. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás. Brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena. La nenita, la nenota, chiquitita, so grandota, la flaquita, la gordota, natural, los plásticos. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le dé la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Mira cómo se venera, cómo lo mueve esa nena cuando ella se pum pum hace que tiemble la tierra. Todo el mundo la chulea cuando mueve la cadera y los hombres se alborotan como el lobo en luna llena, como el lobo en luna llena. Duro, duro, duro anel, duro. Duro Gloria, duro Nancy. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Dale, 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 duro. Dale, 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 dale. Por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás. Brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena. La nenita, la nenota, chiquitita, sobrandota, la flaquita, la gordota, natural, los plásticos. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta. Ella lo que quiere, ella lo que quiere. Hace tanto tiempo que no hacíamos la reta, ¿eh? Vale la pena que lo estemos recordando. ¡Seis atlón, señoras y señores! ¡Vámonos! ¡Robert! ¡Adelante, Robert! ¿Cómo está? Buenas noches. Señor Chavana, ¿cómo está usted? Excelente, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos ya listos en este seisatlón, listos para iniciar. Ya están los participantes, el talento de este show, ya preparándose para arrancar esta competencia. Cuénteme, por favor, del circuito que tendremos. Creo que es nuevo, es diferente a lo que hemos presentado. Así es, tenemos pruebas completamente diferentes. Excelente. Vamos ahorita a hacer algunas tomas para que ustedes se den cuenta de lo que van a ser las diferentes pruebas que van a tener nuestro talento. Y bueno, va a ser algo sorprendente, pero también muy divertido, porque en casa seguro se van a divertir. Los equipos que estarán participando el día de hoy, ¿son tres equipos o son solamente dos? Son tres equipos los que tenemos esta noche. Ya están listos los muchachos. Está Nabila, está Natalie, está Aleida, está Junior, está Zumbido y también está Jorge. Ya listos aquí con nosotros. Ya prácticamente dicen, ya queremos empezar, pero todo con calma. Bueno, pues entonces vamos a recibir la luz verde de parte de todos ustedes para hacer el circuito. Y si están listos, entonces ya los dejamos, porque veo que atrás de usted hay alguien que está... ya desesperada o desesperado.
Hoy tendremos sí, también... Pues aquí están también los invitados que hemos tenido en los últimos pruebas de Seisatlón. Está el perro Bermúdez, mira, está el perro Bermúdez, está el señor Julio César Chávez, Carlos Elzar Aguilar y también el señor Lama Son. Muy bien, pues déjenme saludarlos a todos. Buenas noches, muchachos. Perro Bermúdez, qué gusto saber que está otra vez con nosotros. Mi buen amigo Chavana, ¿cómo estás, mi brother? Estamos aquí, por supuesto, en este Seisatlón, ya listos para arrancar con todo, mi brother. Muchas gracias, perro. Julio César, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Chavana, es un gustazo para mí estar con ustedes. Y, por supuesto, todas las veces que ocupen de mi servicio, aquí estaremos. Muy bien. Estoy ahora... Aguilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor Chavana? Aquí estamos prácticamente ya desde un lugar muy importante aquí en la ciudad, listos para arrancar esta prueba de Seisatlón. Listo con mis compañeros y, por supuesto, también con Robert López. Gracias, Carlos. Y ahora voy con Lama Lamita. ¡Qué gusto enorme saludarle a todos ustedes! Ya estamos listos con los puntos para... ¡este Seisatlón, señor Chavana! Muchas gracias, Robert. Ahora sí estamos contigo después de saludar a nuestros invitados y te dejamos para la descripción de este circuito de Seisatlón. Así es, gracias. Muchas gracias. Vamos a, en este momento, a que ustedes vean las diferentes pruebas que tendremos el día de hoy, completamente diferentes a lo que hemos visto. Ya están listos los chicos, los participantes también. Y bueno, vamos a... iniciar primero con las damas, por supuesto, ¿verdad? Ya está Natalie. Ah, su equipo. Ah, perfecto, muy bien. ¿Contra quién vamos? Vamos a arrancar contra Nabila y... ¿quién es del equipo de Nabila? Véngase. Van a empezar primero las chicas. Señor Chavana, si usted ve, aquí están algunos cestos, por así decirlo, algunos botes que ellos tendrán que brincar. Posteriormente tendrán que ir a las pelotas para derribar unos muñecos de peluche que tenemos y después van a reventar un globo, van a pasar a diferentes pruebas de brincar, algunos obstáculos para llegar a lo que es el laberinto, a la alberca de pelotas, después formar lo que es también una torre con vasos. Y al final, con un aro, van a tener que aventar el aro y que caiga dentro del cono 3 aros. Y con ello finalizarán lo que es la prueba de este Seisatlón. Pues empezamos, Robert. Sí, señor Chavana, vamos a iniciar. Ya están listos los dos equipos, Natalie y Nabila. Frente a frente, las chicas. ¡Qué buen duelo! Llegamos a la cuenta de 3, el Seisatlón. Dice 1, 2, 3. ¡Seisatlón, vámonos! Carlos César Aguilar. Así es, aquí estamos, prácticamente iniciando esta prueba. Ahí están Nabila y Natalie, derribando lo que son los muñecos de peluche. Mi querido perro Bermúdez. Así es, mi brother, ahí estamos. El momento que tienen que reventar los globos, van a pasar a la prueba de esos obstáculos, de brincar esos biberones y pequeños bebés, para meterse rápidamente a el laberinto. Así es, señoras y señores, ahí están las dos chicas entrando a lo que es el laberinto. Tienen que llegar hacia la parte de arriba y caer a lo que es la alberca de pelotas. Vamos a ver, está la prueba muy cerrada. Esta noche aquí estamos desde este lugar muy importante en la ciudad. Señoras y señores, vamos a ver qué es lo que nos tiene de parada esta noche. Por lo pronto, Natalie está tomando la delantera. Ahí va Nabila, pegada muy, muy cerca de ella. Caen en la alberca de pelotas y ahora vienen a tener que formar la torre de vasos. Vamos a ver, están llegando rápidamente. Aquí está Natalie, ahora está Nabila. También vamos a ver qué es lo que sucede esta noche. Mi querido Julio César, Julio César Chávez. ¡Ahora! ¡Camino! ¡Qué agilidad lo hizo Natalie! ¡Ahora con los aros! ¡Hay que cruzar esos tres! Así es, ahí está. Natalie falla en el primer intento. Nabila ahora viene en el segundo intento. No falla. Tiene que entrar 3 aros. No, ninguno para Nabila. Natalie tiene 2. ¡Venga! Ay, no. ¡Natalie está! Prácticamente va a levantar lo que es la bandera. Y ha terminado la prueba Natalie. Sí, señor. America. Ahí está, señor Chavana. La prueba la ha terminado Natalie, ganando el primer punto para el equipo de ella y Zumbido.
Bueno, pues vamos a los momentos más importantes, porque se ve que nuestra compañera Natalie ha aprendido cómo trabajar y seguramente en ese momento tuvo un percance, como batalla y batalla. ¡Ay, no! ¡Qué tragedias! ¡Qué tragedias! ¡Qué tragedias pasan en estos concursos, señoras y señores! Sí, señor. ¡Ah, caray, caray! Un pequeño percance, señor Chavana. Hubo un percance. Pero pues ella quiere ganar y no le importa la condición en la que termine. Y ahí va tras la bandera y lo ha logrado. Muy bien. Bien por Natalie. Sí, señor. Y ahora sí, vamos bien, con el duelo de los caballeros. Muy buen trabajo. Es correcto, vámonos ahora con los caballeros zumbido frente a Junior Peluche. Vamos a ver, arrancamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, 6, Atlón, véngase. Ahí estamos arrancando esta prueba entre los caballeros que tienen que derribar a esos muñecos de peluche. Ahí está derribando el primero, zumbido también, el Junior. Ahí está derribando el segundo, va con todo. Ahora va el tremendo zumbido, haciendo la prueba, brincando los obstáculos para entrar directamente al laberinto. Junior está batallando, lamentablemente, con esta prueba. Caray, se ha atrasado, no ha derribado, pero bueno. Hay una falta, pero tiene que regresar a derribar el muñeco de peluche. Por lo pronto, zumbido está en el laberinto para llegar a la alberca de pelotas. Junior tiene que... Ahí está haciendo la prueba con el globo, tronándose el globo con las pompis, prácticamente, mi querido perro Bermúdez. Así es, ahí está zumbido, 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 zumbido. Vamos a ver de qué cuero sale más correas esa noche. Ahí está, en la tuya, mía, tela. No se tiene que caer, lo logra zumbido. Y ahora viene la última prueba, a tener que incrustar esos tres aros. Ahí en ese cono viene el primer tiro. ¡Vámonos! El primero, el segundo y el tercero. ¡Lo logró! ¡Zumbido! 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 ¡Qué baile le acaban de poner a Junior Peluche! ¡Qué bárbaro! ¡Qué arrastrada! No vayan a poner hashtag cuerpo de Oquis, porque sería injusto. ¡Le falló la habilidad! ¡No, no, no! ¡La maña! De hecho, todavía está batallando Junior Peluche, señor Chavana. ¡No encuentra la salida! Desde la salida. Tiene que llegar a la parte de arriba para caer a la alberca de pelotas. Sí, pobrecito. Imagínate, si no encuentra la salida en ese lugar, ¿cómo lo mando de corresponsal a Mazatlán? Se me va a perder ahí la pulmonía. Sería complicado. Pero bueno, ya cayó la alberca de pelotas. Ya nada más invitarlo a que venga con nosotros acá a su equipo. Y bueno, por lo pronto el equipo de Natalie y Zumbido son los que han logrado esta victoria. Está en cámara lenta. Mira, Junior Peluche sigue todavía participando. Sí, va en cámara lenta. Todavía está con el concurso. Bueno, pues aquí estamos viendo que finalmente... No, ni así. Sin presión, no puede terminar el recorrido. En fin, una verdadera tragedia. Ya va a terminar. Bravo, bravo. Un nuevo récord, señor Chavana. Muy bien, pues. Un aplauso para Junior, hombre. Venga, 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 ánimo. Ahora sí, vamos con otro duelo. Así es, vámonos con otro duelo. Vamos a ver a Leida y a Navila, que fue la que perdió. Leida contra Navila. Contra la ganadora. Órale. Vamos al duelo. Ahí está. Navila frente a Leida. Arrancamos en la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿Quién va a ganar? Arrancamos. Ahí está. Arroz del Sol Aguilar. Así es, vámonos a la prueba. Prácticamente está iniciando. Ahí está Leida derribando al primer peluche que tiene enfrente. Ahí está derribando al segundo. Navila no ha podido. Ahí está. Vámonos. Ajá, tronando ese globo. Julio César Chávez. ¡Ah, no! ¡Qué manera de tronar ese globo! ¡Hay tiro, Carlitos! ¡Hay tiro! ¡Sí, señor!
señor. Así es la malamita. 0 puntos para el equipo de Aleida. 0 puntos para el equipo de Navila. Vamos a ver quién resulta ganador y quién se va a enfrentar a Natalie y a Zumbido. Así es, señoras y señores, por lo pronto están las dos guapas chicas ahí en la prueba del laberinto. Vamos a ver. Ahí está tomando la delantera Aleida. Viene hacia abajo prácticamente cayendo en la alberca de pelotas. Toma la delantera Navila, no se quiere quedar atrás. Está acelerando prácticamente el paso. Viene a tener que formar la torre de vasos. Vámonos, tiene que desarmar, ahí está, y tienen que armarlo. Vámonos para que terminen la competencia. Recuerden, son 3 anos que tienen que incrustar en lo que es ahí ese cono. Navila está terminando, viene Aleida en el primer intento, el segundo, le falta uno nada más. Navila, vamos a ver si lo logra. Viene primero y prácticamente Aleida. Aleida, señoras y señores, se está llevando el primer punto de esta competencia, señor Chavana. Caray, segunda derrota consecutiva de parte de Navila. Perdió primero contra Natalie y ahora pierde contra Aleida y se está quedando en el último lugar sin aspiraciones para avanzar la siguiente ronda. Regreso contigo, tenemos sí, ahora el duelo de varones. Así es, vamos a ahora al duelo de los hombres. En este caso va a ser Jorge frente a Junior, que es el equipo de Navila. Y bueno, vamos a mientras que el equipo aquí está trabajando, colocando todo lo que son las pruebas, ya los muchachos estarán listos, señor Chavana. Competencia donde por el momento el equipo de Natalie y Zumbido están arrasando, por así decirlo. Claro, y es que Zumbido y Natalie tienen experiencia, según me están informando las personas de producción. Dicen que ellos desde muy temprano estuvieron ahí, en ese lugar, haciendo el circuito, entrenando alevosamente, ventajosamente, y por eso el resultado que estamos presenciando. Es cierto, a mí me informaron ese detalle de que vieron aquí a 2 personas de talento del show, y por lo que usted está mencionando, entonces queremos corroborar que sí eran Zumbido y Natalie, que anduvieron por aquí deambulando el lugar y revisando las pruebas, porque por lo pronto ha sido fácil para ellos, Sí, es un circuito más de habilidad, no tanta fuerza como en los anteriores. Y ahora se necesita una buena puntería para tumbar con esos globos, esos ositos. Hay que tener cierta fuerza al momento de lanzarlo para tumbar los ositos. Así es correcto, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto ya están listos los hombres para iniciar, o menos bien continuar con esta prueba. Jorge frente a Junior, por favor si se colocan, muchachos, porque vamos a arrancar esta prueba para ver quién resulta ganador. Y a la cuenta de 3 iniciamos, dice 1, 2, 3, 6 al telón, vámonos. Ah, caray, el hombre de la lumbre, el hombre en llamas. Derribando a los muñecos. Y ahora va con los globos. Ahí está tronando ese globo. Brinca los obstáculos. Se va a meter al laberinto. Esperemos que ahora sí logre dar con la salida. Jorge le está alcanzando. Vamos a ver quién es el ganador en esta prueba. Por lo pronto el punto se lo ha llevado el equipo de Aleida. Y Jorge, allá se están peleando. No encuentran. ¡Ah! Estaban metiéndose en otra área que no era. ¿Quién sabe qué iban a hacer los dos juntos? No sabemos, mi querido Julio César Chávez. ¡Oh! Pues era algo sospechoso porque, pues mira, los andan muy pegados. ¿Quién sabe qué traían los dos? Así es, no sabemos qué es lo que está pasando, perro Bermúdez. Caray, mi querido brother Isaac, quieren estar en el tuyo. Mira, tenlas de la presa, acaríciala. Pero bueno, ahí está Junior Peluche cayendo a lo que es las pelotas, la alberca de pelotas, ya nomás a formar la torre de vasos. Así es, no se debe caer ningún vaso. No se debe caer ningún vaso. Tienen que formar la torre que esté prácticamente bien hecha. Ahí está, ahí viene Junior, Jorge, vamos a ver. Junior en el primer intento lo logra, en el segundo no falla. Vamos a ver, por lo pronto ya está 2 con Jorge y prácticamente Junior, señoras y señores. ¡Caray, qué final! Un final de fotografía, pero alcanzamos a distinguir que se levanta primero Junior con su bandera verde. Y creo que esto le da un cambio, un giro para un cierre espectacular.
Sí, señor, así es. Y bueno, vaya manera de disputar esta prueba, tanto Jorge como Junior Peluche. Por ahí se atoraron un poco lo que fue, señor Chavana, lo que vemos del laberinto. Como que agarraron para otro lado, quién sabe qué iban a hacer. Muy bien, pues estamos pendientes de este desenlace. Muchas gracias, mi querido Robert. Regresaremos contigo la próxima semana en este 6 Atlón. Así es, señor Chavana, aquí estamos. Muchísimas gracias. No se pierda porque tendremos mucho más en las diferentes pruebas la próxima semana. A los invitados especiales, gracias. Buenas noches. Chavana, buenas noches, mi brother. Nos quedamos en el estudio. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, la mesa del virus social. En unos momentos regresamos con esto que es más de él. Conoce por su talento. Y los admira por su simpatía. ¡Hay muchas cosas! Analistas dedicados al virus social. Aquí estamos y no nos vamos, las exibaguitas nos hablamos. Únicos y extrovertidos. ¡Ya! ¡Por favor, no! Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años, de la gran comuna de Maipú. Sus medidas son 200. 150 y 200. Líderes en redes sociales. Y las gafas detrás de la cabeza significan que mi barrio me respalda. La mesa del virus social. Y regresamos con más de Show de la Mesa Social con el señor Ernesto Chavana. La mesa del virus social. ¡Inicia! En este preciso instante, mesa que más aplaude. Perdón, debo poner yo el orden. Y si me descontrolo esto, no termina bien, no llega a buen puerto. Señoras y señores, primer video. Lo presenta Florecita. Yeah. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Florecita, flores. No me despido. Ay, ay, ay. Buenas noches, Florecita. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Y el primer video se llama, ¿cuál es? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Oh no, I hope I don't fall. Ain't a hoe tell me shit. Time to sit. Oh, my mom and my sis had to kick my own blood out. They must have got I was a crip. Scoop. Oh no, I hope I don't fall. Ain't a hoe tell me shit. Time to sit. Oh, my mom and my sis had to kick my own blood out. This is so scoop. Oh no, I hope I don't fall. O sea, buena idea para hacer eso al perrito. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Qué bonito! ¡Está increíble! Yo tengo un carmelito y así lo he visto, Chavis. Chavana, ¿usted tiene perros que te dejan hacer lo que quieran? No, los perros míos. Yo tengo perras. Ah, ¿tiene puras perras? Yo sí tengo perro. ¡Qué padre! Un perro que me yo quiere tengo mucho. Tres perritas. Ay, ese video, súper divertido. Qué y súper hermoso. Primer performance de la noche. De todo el daño que le hiciste, no cree en esa de que tú te arrepentiste. El dolor que le dejaste ya no existe. Conmigo en rola le borré las cicatrices. Quiere irse a janguear y salir, por eso conmigo se viene. Ahora no piensa en ti. Y cada noche nos matamos, yo la lleno de maldad. Ella me prefiere a mí porque siempre le doy lo que tú no le das. Y cada noche nos matamos, yo la lleno de maldad. Ella me prefiere a mí porque siempre le doy lo que tú no le das.
ella te borró del WhatsApp, hizo la mudanza, se cambió de look, se metió al gym, está duraza. Después de tan soltera, ahora sonríe, ya no hay lágrima. Contigo ya lloraba, ahora conmigo ella baila. Quiere irse a janguear y salir, por eso conmigo se viene, ahora no piensa en ti. Oye, mi amor, pero cuéntale que cada noche nos matamos, yo la lleno de maldad. Ella me prefiere a mí porque siempre le doy lo que tú no le das. Y cada noche nos matamos, yo la lleno de maldad. Ella me prefiere a mí porque siempre le doy lo que tú no le das. Sola la dejaste, pero yo llegué al rescate. Digo, era santa, ahora conmigo se maldade. Cabito de victoria me modela, ya lo sabe. Me pone loquito cuando ella quiere que baje. Quiere irse a janguear y salir, por eso conmigo se viene, ahora no piensa en ti. Y cada noche nos matamos, yo la lleno de maldad. Ella me prefiere a mí porque siempre le doy lo que tú no le das. Y cada noche nos matamos, yo la lleno de maldad. Ella me prefiere a mí porque siempre le doy lo que tú no le das. Sola, solita, tú la dejaste. Sola, solita, la abandonaste. Sola, solita, yo la encontré. Sola, solita, conmigo se fue. Yeah, yeah. Jason Ludani. Irene PR, la conexión. La conexión. ¡Jason Ludani! Yeah. En la radio urbana número uno. En FM Tú, Jason. FM Tú 103.7. Me pueden escuchar todos los días de 5 a 8, mi querido Chavana. Gustazo. Oye, gracias por la invitación a toda la gente. Gracias a Roger, productor, por invitarme. Hace tiempo que no pisaba un set de televisión, papi. Escúcheme en FM Tú, Zona Urbana. Esta es tu casa, no te vayas. Preséntame el video, por favor. Ah, ok, claro que sí. El número 2. Ah, ok. El número 2 se llama Entrenando. Vamos a ver. Caray. Se le partió la moto. Oh. Oh. Pobrecito. Ay. Fuerte. Ese video. Sí, da gracia. Una amiga se cayó de la moto. Sí. Se llamaba Nel. Órale, qué guamazo. ¿Ya vieron a quién tengo aquí en el FaceTime? ¡Wow! ¡Wow! ¡Adrián Marcelo! Oye, Adrián Marcelo, felicidades. Estás cumpliendo un año más de vida. Y la estás pasando en grande. La estoy pasando muy bien, señor Chavana, y ahora mejor con su llamada. Excepto a toda la producción, a todo el elenco y a toda la audiencia. Oye, Adrián, estás en Las Vegas y sin cubrebocas. Cuéntame, ¿ya en Las Vegas pueden andar así? Yo ya estoy vacunado desde hace meses. Usted sabe, por aire, pero usted sabe. No. Y ya estoy vacunado. Qué bueno que te haya vacunado el ingeniero Mayagoitia y que estés feliz de la vida. Se te nota en la sonrisa que quedaste satisfecho con la vacuna que te pusieron. No, un vacunador que me dio el ingeniero ya desde hace meses, Catabana. qué felicidad, se te nota en la cara. Oye, Adrián Marcelo, eres muy joven, apenas llegas a tus 22 años. Es correcto, señor, 23, lo corrijo, 23. Ah, perdón, 23. Sí, y soltero. Sí, cierto, Ana, es correcto. En esta altura ya es soltero. Oiga, aquí tengo una chica que le quiere conocer. Ah, dígame, a ver, preséntame una de todas las extraordinarias. Cuando vengas te la presento, te va a encantar. ¿Tiene?
¿Quién es? Nos vemos, compadre, nos vemos. Ah, se están despidiendo en Las Vegas. Dios los bendiga. Gracias, me gusta verlos. Perdóneme, señor Chavana. No se preocupe. Oye, pues mándate unas pizzas, ¿no? Ya que estamos acá entrando en calor. Unos calzones. Usted dígame cuántas le mando y encantado le mando unas. ¿Quiere dos pizzas? Florecita. Yo también. Unos calzones. ¿En serio? Aquí está Florecita y te quiere decir algo, Florecita. Amigo, feliz cumpleaños. Al rato paso a darte tu abrazo. Mis mejores deseos. Por ahí, Florecita. Gracias. Para Chavana. Muy bien, pues Adrián, no te quito tu tiempo. Mándanos unas 7 pizzas y todos felices y contentos. Unas 7 pizzas y 2 calzones. Yo le mando, señor Chavana, todo lo que usted guste. Ahorita me pongo de acuerdo con la producción y sigan con el extraordinario show que hace. Le mando un fuerte abrazo a usted. Lo admiro, ya sabe que lo quiero mucho. Igualmente, Adrián, te queremos mucho y te queremos ver triunfar. ¡Hazla bonito! Oye, me habían ofrecido Ernesto Chavana presenta los miércoles, pero yo dije que no, porque yo te quiero a ti. Gracias por, mire, viniendo de usted, imagínese cómo me siento halagado, señor Chavana. Gracias. Sí, le dije a Cars que no, le dije, no, Cars, Ernesto Chavana presenta no. Ya no es Cars. Ah, perdón, es Raúl Ramos ahora, ya está. Correcto. Un abrazo, Adrián. Que te bendiga, señor Chavana. Eso. Qué bonitos ojitos, qué bonitos ojitos. Ándale, mira, nada más. Nada. Llorando de felicidad. Cuídate, Adrián. Abrazo, cuídate. Muy bien. Qué padre es verlo en sus 5 sentidos. Sí. Feliz, feliz de la vida, como debe ser. Bien, por Adrián Marcelo. Ahora sí, un performance más. Ustedes me dicen si la quieren adentro o la quieren afuera. Ella quiere entrar al programa. Y dice, si yo llego al programa de show, voy a sacar a muchas de ahí. ¡La quiero adentro! ¡Que se quede! Yo también quiero sacar a muchas. Este será un performance de altura. Señoras y señores, bienvenida, Melissa. Gracias, gracias. Buenas noches, señor Chavana. Ella es una chica que busca una oportunidad en este programa. Quiero que a través del hashtag #esshow me digan si quieren a Melissa adentro o no. Allá ya empezaron a gritar que la quieren adentro. ¡Melissa adentro! ¡Melissa adentro! ¡Melissa adentro! Pura triple A. Y
Giselle Sampaio me dijo ahorita, señor Chavana, ella sí es digna para estar entre nosotras. Claro. No como las de atrás que están de okis. Se ve que ella trae porte, que tiene clase, mire la vestimenta, y hay unas que se ven bien corrientitas ya. Señor Chavana, diga usted. La primera que llega con tacones, todas llegan con chanclas. Ah, ¿te cayó el saco cuando dije aquí, corriente mamá? ¿O cómo? Gracias, gracias. La silla. Siéntete aquí, mamá. Ah, sí, ya llegó. Ay, no. Ay, también es grandota. Alta. Ay, creo que se van a ir las curvis. Adiós, curvis. Ay, Chavis, qué malo. ¿Cómo está diciendo su productor? ¿Qué hago yo? Andas bien lioso. Alta, blanca, cabello güero. Ay, es el tres, mami, hermosa. Bueno, señor Chavana. Señor Chavana. ¿Cómo no? Vamos a ver. Tranquila, tranquila. Es que siente okay. La mala vibra, sí. Chavis. No, siento nervios. Ahora sí, Melissa. Nadie la puede superar. Vamos a verlo. Velocidad. Por un momento llegué a pensar que se podría soltar. Ese es un patinadero. Oh. Qué peligroso es. Pero no estás sujeta de los brazos. Se sujetó a algo. Ay, 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 vi como un cinturón, ¿verdad? No, tiene las manos arriba. Sí, pero mire, tiene algo amarrado como en el pecho. Ajá. Como un chaleco. Ah, okay. Y estás. Ay, es correcto. Ajá. Ay, no. ¿Eso es para la postura o para qué será, señor Chavana? No, es que así giran los patinadores. Sí, 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 pero, o sea, ¿como calentando o qué? Sí, pues están tratando de practicar ese giro y levantan la pierna para hacerlo más estético. Y luego agarran una velocidad que esto es demasiado. Pero muy bien. Ese es un video sorprendente. Y ahora, señoras y señores, los que estaban esperando, ¡la Bichota! ¡Y sus prendedoras! Ahora sí, señor Chavana. Señor Chavana. Diga usted. Quiero presentarle a mi equipo de prendedoras. Chicas, acomodarnos como ensayamos todo el fin. Órale. Acomodarnos. Muchas el día de hoy. Pues somos muchas prendedoras. Son muchas prendedoras. Vamos a acomodarnos. Cada día estamos más. ¿Estamos listas, chicas? Nos vemos bien juntas. También tengo una. Por favor. Acuérdense que no es Zumba, ¿eh? A la one, a la two y a la three. Personas, todos las conocen como las mamás luchonas, todos las conocen como las mamás luchonas, no tienen marido porque dicen según ellas, que son padre y madre, son muy fuertes y muy bellas, son fans de Paquita, también de Jenny Rivera, para ellas los hijos siempre son su bendición, la abuela los cuida mientras que se van de rol, dejan pa' la cena y pa' la abuela un 200, la gente chismosa las empieza a criticar, pero a ellas les vale que la gente pueda hablar, gente ni que ellos les dieran de tragar. La luchona trabaja, se arregla muy bonita, los galanes la buscan, piensan que es señorita, pero luego se asustan cuando ya la conocen, ella viene en paquete, tiene sus bendiciones. Estoy muy contenta. ¿Por qué? Cada día somos más. Ay, aquí estás, Melissa. Aquí estoy. ¿La conoces? ¿Te debe? Esa es la de la tanda, no sé qué está haciendo aquí. Ah, caray, usted le debe. Bueno, ya me pagó. Si es que me cambió el número, me tocaba el 3. Pero se copió mi tinte, o sea, me está siguiendo. Ah,
caray, esa no me la sabía. Porque yo bailo igual que tú. No creo. Claro que sí. A ver, ven. ¿Reta de baile? No, reta de baile. Dale agachadita como la clase de tu. ¡Reta de baile! Dale, dale, dale. ¡Melissa! A ver. Ay, no. ¡Qué estrés! No. ¿Qué le pasa a mi vieja? Pensé que se nos iba a caer la chica nueva del programa. ¡Chavana! Se llama la muñecota. Me siento mal. Ay, Melissa, pásele por favor al frente. ¿Dónde está Antonio? Venga para acá, Antonio. La muñeca. Ari, de bonita pareja. ¡Chavana! Al frente. Me siento mal. Ah. Ay, ya me siento bien. No. Por favor, ¿qué le quería usted decir a Melissa? Agua, mijo. ¿Qué le quería usted decir a Melissa? Ay, no, Chavi, es mi tiempo. Ay, Antonio. ¿Qué le quería usted decir a Melissa? ¿Cómo te gusta el programa? Ay, Iker. ¿Cómo estás? Habla. Bienvenida al programa. Dale un abrazo. Un abrazo, Melissa. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Ya. Bueno. ¡Bienvenida, Melissa! Gracias, gracias. Cualquiera puede hacer eso. ¿Cuál es el video que va a presentar Melissa? ¿Ya lo sigo yo? Oiga, ¿ya se olvidó de mí o qué? Pues bueno, sigue usted, presente su video. Patada de rubí. Perdón, de ninja. Ajá. Nada. A mí no. A mí no. Tú al Tota. Tú al Tota Rubí. ¿Puedes hacer la recreación? Ya no es Rubí. ¿Qué? Al Tota Rubí. Tú eres la más alta de aquí. Nadie te va a venir. Ella es más alta que Rubí. Mídalas. Mídalas. Melissa, vaya al frente, por favor, Rubí. Vaya al frente, por favor. Queremos encontrar a la más chica de... Digo, a la más alta, perdón. A la chica más alta. Oh, sí, me ganó, Chavi, porque ella trae chiquito. Es que ella tiene tacón más pequeño. Como quieras te pasa. ¡No! ¡Espalda con espalda! ¡Semana inglesa! ¡Lunes! ¡Martes! ¡Beso! ¡Miércoles! ¡Cacheta! ¡Jueves! ¡Beso! ¡Viernes! ¡Sábado! ¡Domingo! Me voy contigo, Chavis. ¡Otra vez lunes! ¡Ya! ¡No la voy a besar! ¡Anillo! Ahora sí, vamos con su video, Bichota. Sí, se llama, ya lo dije. Vamos a ver. Oiga, a ver, ¿cómo pierde la memoria? Ya. Ese video era espantoso. ¿Cómo pierdes la memoria? Sí. Pues estoy diciendo que ya lo dije. Ya, ya. Vamos otra vez, Bichota. ¿Quiere volverte a escuchar? Ay, sí. Quería volverte a escuchar. Seguramente. Ándale, ándale. Y ahora, señoras y señores, desde Durango, Jerry.
emoción que sucede. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. ¿Dónde compro el changuito de Chanoc? ¡No! Ah, no, es Jerry, perdón. Jerry, presenta tu video, por favor. Mi video es... El muchacho de los ojos tristes. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La cara de Antonio porque no pudo pagar el carro. Ah. Está muy triste ese gatito. Es un mapache, ¿no? ¿Quién lo quiere en su casa? Yo. A usted. Ese video me entristece. Tiene más pelo que Manolo, Chavi. Una pausa y volvemos a... ¡Esto! Y en un momento más, regresamos a esto que es Show. ¡Cabe el virus social de Ed Show! ¡Señoras y señores! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El performance que ustedes querían ver! No sea la brasileña. ¡Do Brasil! Ándale, ándale, ándale. Vem, a lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão. Vem fazer armação. Hoje é dia de sol. Alegria de coió. É curtir o verão. Vem, traz a lenha, rojão. Traz a lenha. Déjela pago porque no se apagaba. No, déjela. Déjela pago porque Baila muy bonito, mamá. Muy bien. Muchas gracias. Toda la muy contenta de estar con ustedes esta noche. Aunque sea un poquito de alegría, porque ya ven que no hay carnavales. Para acordarnos de esos tiempos. ¿Quieren que baile otra vez?
Vamos a ver otra vez. El niño pasa como
mejor que Zumbido. ¿Mejoró lo que vimos de Zumbido? ¡Oh, impresionante! ¡Ay, qué bárbaro! Ese video me fascina. Zumbido, ya no lo creemos. Me fascina. Y ahora, ¡Angie enamorada! Pero no te vayas a quitar. ¡Zumbido! ¡Zumbido! No, Zumbido, ven, lo quiero hacer en cámara lenta. ¿Te volteaste? Si no, dile adiós. Más. Tú agárrala como siempre la agarras allá afuera. Mira. ¿Cómo siempre qué? La agarras allá afuera. No le puedo besar. ¿Cómo me agarré allá afuera? No puedo hacer eso. ¿Cómo me agarré allá afuera? A ver. ¿Me agarra? ¿Vas a querer para surtir las hamburguesas, amor? ¿Cómo que? Como quiera yo le pago a Chavana, papi. Como Titanic, como el Titanic. A ver, dime tú a mí. Ahora la mano. Ya estás produciendo. ¡Eso! ¡Eso! Ya. Yo quiero hacer esto con Chavi. ¿Dónde vas? Te voy a decir algo. ¿Cómo los amigos no se van a besar? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Hey. Yo quiero hacerle como el Titanic con Chavi. Déjenme les explico. No traigo nada en el momento. Todo empezó con una idea de parte del productor para Big Neurosis para que hiciera algo importante. Pero parece ser que Big Neurosis encontró su verdadero yo. ¿Y qué tiene? Y ahora me pide a mí que le ayude. Pero eso no lo puedo permitir. ¿Por qué no? Tú eres bien seguro, ¿no? ¿Tú estás seguro de lo que eres? Sí. ¿Tienes 4 hijos? Así es. Tienes una vida fabulosa, lujos, increíble, salones. ¿Te conoces a lo que no conocemos nosotros, a los dinosaurios? ¿A los qué? Hasta dinosaurios tienes en tu casa. Entonces, no sé, pero ¿a qué le tienes miedo? A usted. ¿Por qué? ¿A enamorarte?
Yo no soy de esos. Yo nomás los quiero para una semana. No pasa nada. ¿Por qué si tienes todo? ¿Por qué eres tan humilde y tienes esos chiclotes? ¡Qué bárbaro! ¡Natalie! ¡Natalie Gómez! Dale agachadita como la clase de tu arco. Imagínate bongles con chicles. Ay, reacto. Me fui. Ya. ¿Qué? Esto ¿qué? Se está ¿qué perdiendo. ¿Qué pasitos? Y saliendo de control. Déjame decirte algo. ¿Qué pasitos tan cortitos con tamaños zapatotes? Y esa corbata te queda muy mal. Una pausa y volvemos a... ¡Oh, you ready!
y regresamos con más de Es Show con el señor Ernesto Chavana. Muchas gracias a Crepúsculo. Lo que a continuación vamos a ver es algo muy peligroso. No lo intenten en casa. Yo sé que seguramente ustedes tendrán algún perico que tiene en el interior de su jaula un aro como este. Es un aro que hemos puesto aquí porque nuestro compañero Manolo, hombre, olé, olé, hombre, Manolo, va a trabajar como un acto circense. ¿Qué circo de Soleil ni qué nada? Manolo trabajó con un cubo la semana pasada y ahora va a trabajar con este aro. Explícame, Manolo, ¿qué vas a hacer? Sí, señor Chavana, fíjese que... ¿Se siente usted perico? Me siento perico. Cuando me pone aquí a platicar, me siento perico. Fíjese que es importante trabajar la danza aérea. ¿Sabía usted que la adrenalina nos ayuda mucho a manejar las emociones? Por ejemplo, cuando una persona está deprimida o está pasando por un momento difícil, ya ve que al principio mis compañeros platicábamos de sus situaciones complicadas, entonces sirve mucho desarrollar adrenalina, liberar adrenalina dentro del cuerpo, y la danza aérea nos ayuda. Entonces vamos ahorita a ver una variación de diferentes ejercicios, y al final, señor Chavana, quiero pedir el apoyo a la gente de producción para que cuando yo esté arriba del aro, eleven un poquito más. ¡Ay, no te me puedes caer! No se preocupe. ¡Manolo, hombre, Manolo, no! ¡Manolo, leo, leo, leo! ¡Manolo, te me caes! Pero muy importante, señor Chavana, que ese ejercicio es un ejercicio que sí arriesga mucho la integridad de la persona. ¿Y qué necesidad hay de que te vayas aquí a caer? No nos vamos a caer. Lo debe hacer una persona preparada. Pero tú eres un bebé, eres un niño. Todavía. ¡Manolo, hombre, leo, leo! Todavía, sí. Estoy en entrenamiento. No perdamos más tiempo, adelante. Venga, vamos a dar. Ay, Manolo, hombre, ole. No lo hagan en casa, por favor. Manolo, hombre, ole. Ay, está girando como el video de hace rato. Manolo, te me vas a caer, Manolo, hombre, ole. ¿Quieres más altura? Manolo, hombre, ole. ¿Quieres más altura? Todavía no, señor, todavía. No, dice que todavía no. En el último ejercicio nos vamos a ir para arriba. En el último ejercicio le vas a subir hasta... Aquí practicamos... 6 metros. ¡Hombre, Manolo! Lo que es la estabilidad. Venga. ¿Y ya es todo, Manolo? Ahí viene el último ejercicio y el más complicado, señor. ¡Ay, no! ¡Ay! Señor Chavana, por favor. Aquí te estoy cuidando, Manolo. Yo confío en usted. Yo también confío en mí mismo. ¡Ay, Manolo! Gíreme, señor. Me siento Spider-Man. Gíreme poquito, señor. Así, poquito. Este ejercicio, señor, no se debe intentar nunca en casa porque es peligroso. Manolo. No, señores, se debe hacer con calma, con mucha preparación para no arriesgar y también liberar un poco de adrenalina que nos ayude a despertar. ¿Quién lo quiere intentar? Vamos a ponerles un ejercicio fácil, señor Chavana, aquí al elenco. Ahí viene Natalie Gómez. Mi compañera Natalie ya nos... Por favor. Ya nos demostró no que puede hacer en el en cubo. Casa. Yo sé que en casa son capaces de colgarse del candil. No lo hagan. Mi compañera Natalie, señor, va a subir las corvas, la parte de aquí atrás de las rodillas.
al aro y luego va a soltar las manos. Y luego la giramos, a ver si ella libera un poquito de adrenalina, ¿vale? Pero claro que no va a poder. Sí puede, señor Chabón, no. le ayudamos. ¡Ah, caray! Por aquí en medio, porque las piernas. Eso. Hasta arriba, hasta arriba. Aprieta aquí, aprieta aquí. Aprieta fuerte. Tenga las mucho cuidado, hombre. Eso. Ella sí eso, puede. Eso, eso, eso. Así le tiene. Aquí la cuidamos un poquito, señor, para que no se vaya a caer. Y la giramos. Ahí está. Tiene todo. No se vaya a caer. Ahí está. No se vaya a caer. Ahí está. ¡Hombre, bravo! Ella quiere más altura. No se cae. ¡Pacote! Manos arriba. ¡Aguas, agárrala! Manos arriba. Agárrala. Agárrela, bravo. ¡Bravo, hombre! ¡Florecita! Adelante, Florecita. ¡Dale, Florecita! Florecita, si puede. ¡Olé, venga, Florecita! Va a ser el mismo ejercicio. Va a pasar ella las piernas por este huequito y luego las va a meter en el aro. La dos, no. ¡Ay, no! Tres, ¡qué peligroso! Ahí está. Ahí va a meter las piernas por el otro lado. Por dentro. Exactamente. Ahí está. Aprieta las piernas fuerte aquí para que no se vaya a salir. Y luego suelta los brazos. Aquí la está cuidando la señorita Nabil. Y giramos. ¡Bravo! ¡Ella quiere más altura! Regresamos de arriba. Ahora sí pueden bajarla. La están subiendo, señor. La están subiendo. Baja. Sosténganla. Ahora sí. Baja. ¡Bravo! Así. ¡Aleida! ¡Aleida! Aleida pidió hacerlo. Vamos a ver si es cierto. Mira, campeona. Por el medio. Échale campeona. Porque ya le dejaron. Está resbaloso. Tiene más grado de dificultad, señor, porque está resbaloso. Hay que apoyarla. Eso. Muy bien. Muy rápido. Aprieta aquí atrás. Eso. Ahí estamos. Sin miedo. Eso. Ya no puede. La cuidamos. Ahí vamos viendo a Aleida. ¿Cómo lo logra? Muy bien. Perfectamente. Ahora manos al aro otra vez. Antonio. Arriba. Abdomen. Eso. Y bajas tus piernas por ahí. Sigue, Antonio. Muy bien. Eso. Perfectamente. Ahora vamos con Antonio, por favor. Siéntalo. Agárrate. Eso. Agárrate fuerte. Él va a practicar los giros, señor Chavana. Los giros. Vamos a girar. Aquí vamos a hacer un ejercicio juntos, Antonio. ¡Ah, lo vas a hacer juntos, Antonio! Un ejercicio juntos. ¡Hola, Manolo, hombre! Venga. Agarren fuerte. Esto es increíble. ¡Oh! ¡Wow! ¡Bravo, Manolo, hombre! ¡Olé, olé! Aquí pedimos el apoyo del señor Crepúsculo. Eso. Ya bajen al niño. Muy bien. Yo sé que usted puede, señor Chavana. ¡Chavis! Un ejercicio junto, señor Chavana. Señor Chavana, Melissa, querida. ¡Melissa! ¡Ándale, mamá! ¡Venga, Melissa, hombre! ¡Melissa! ¡Señorita Melissa! ¡Melissa, hombre! ¡Ole, ole! Lo podemos bajar para que se siente lo que es la señorita Melissa. Ella quiere hacerlo como todas las demás. Ah, sí. Con ella no hay problema de bajarla. Va a practicar los giros, señor Chavana. Ah, ¿va a practicar cuántos giros? Exactamente. Se va a sentar ella aquí en esta parte y la vamos a girar a 50 kilómetros por hora. ¡Wow! A ver si logra mantenerse en vuelo. Sí. Ayúdela, Crepúsculo. Ay, no. Ay, agárrese fuerte, Melissa. Ahora sí va para arriba.
Agárrese fuerte, Melissa. ¡Ay, no! ¡Eso, ah, eso! Sí. ¡Ay, no! Y ahora, mientras va subiendo, la podemos empezar a girar. ¡Ay, la van a girar! Come here, baby. ¡Eso! Entonces, por ejemplo, ahí ella puede experimentar si se va hacia el centro, el giro va a ser más rápido. Si abre las piernas, va a detener el giro del aro, exacto. Ahora sí, bájenla. Muy bien. ¡Se quiere subir Annette! ¡Mira! A verla, cómo se sube. Con mucha precaución. Hombres fuertes en el para que pase las corvas, señor Chaván. Para que pase las corvas. Aquí. ¿De aquí, mami? ¿Podrá o no podrá? Agarras de acá abajo. Con tus manos. Pon las manos aquí. Exactamente. Ahora sí va para arriba. Ajá. Así. Se lo van a levantar. ¡Hombre, Manolo! Déjalo que se levante. Eso, muy bien. Esto es muy peligroso. Es un acto de mucho riesgo, señor. Listo. Ahora sí va para arriba. Yo le cuido las manos y mis compañeros le van a ayudar a subir las piernas. ¿Listo? Una, dos, tres, arriba. Por aquí, en el centro. Por aquí tienen que pasar los pies. Eso. Ajá. Y arriba la cadera. Así. Y ahí. Muy difícil. Es muy difícil. Ajá. Y soltamos los brazos. Nosotros la vamos a cuidar aquí atrás. Eso, agarra. Muy bien. Muy difícil. Pero ella lo ha logrado. Ya lo logró. Ahora va para arriba. Ayuden a que se baje. Ahora puede bailar ahí la samba brasileira. Me preocupa mucho que Manolo traiga estas cosas aquí. ¡Hombre, Manolo, bravo, hombre! ¡Olé, olé! Jerry, antes de la pausa. Señor... Vamos a ver si Jerry puede. ¡Vamos, Jerry! ¡Vámonos! Venga. Jerry. Que le des para arriba. Dice que le demos para arriba, señor. Esta es una misión. Quiere dar vueltas. Se quiere sentar y dar vueltas. No, arriba. No, se va a colgar. Se va a colgar. Ah, se va a subir. Dale para arriba. Se va a colgar. Angie enamorada también se quiere subir. El ejercicio se llama siéntate y date vueltas. ¡Venga, Jerry, venga! Oh. ¡Eso! ¡Eso, aquí eso! Aquí tengo ya a mis ayudantes, señor Chaván. Yo ya no necesito meter las manos. Ya tiene... ¡Bravo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Agárrenlo! Superó todas las expectativas. Ya se va a caer. Esto no se debe hacer en casa, señor, porque se marea uno. Angie enamorada se va a subir. Le va a ayudar. ¿Me puede ayudar su nido, por favor? Para que la cuide. ¡Ayúdale! ¡Eso! Ya la acomoda sin problema. Ya la sentó, ahora le puede dar vueltas. Ya la sentaste, ahora dale vueltas.
Con toda la confianza, Zumbido. Aquí la cuidamos. Más arriba esto, Zumbido. Se va a colgar. Dice que se va a subir ahí. Arriba, 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 arriba. Se va a subir, Zumbido, también. Esto. ¡Ah, se atoró! Vamos a una pausa y volvemos a... ¡Eso! Baby, me gustaría comerte el día... ¡Eso! En un rato más estará con nosotros Ludivina Lugo. Si quieren mandar las preguntas con el hashtag ¡Eso! Gracias, amigos de la colonia Morelos en Tampico, Tamaulipas. Pepe Escamilla, y también déjenme mandar un saludo hasta Chihuahua, que siempre nos ven, amigos de todo Chihuahua. Gracias por estar en sintonía con Canal 6. Aquí está Atraco, Huachín y la Verbena Popular. Gente para que le dedicara de mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba. Digo así, siento en mi corazón, lo sé, la primera ilusión. Con la mano arriba, que se dice así. Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba, y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba, y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Para todos los mujeres que vinieron esta noche, ri, ra. La familia, los amigos, Atraco Huachín de Monterrey. Muchachita, piénsalo bien. Para ser mujer, le dije mientras tanto. ¿Qué onda? Ama intensamente, trata de bajar estrellas con las manos. ¿Qué será? Y arriba, arriba, arriba. Y verás que a tu piel no vendrá otro amor como aquel. ¡Pito! Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba. Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba, y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Y esto sería así, con la mano arriba, arriba, el Huacho y la Verbena Popular, y Atraco Huachín. Escucha el pum racapum de mi corazón, escucha el pum racapum de mi corazón. Tributo a los hermanos Vier, con la Verbena Popular y el Atraco Huachín. Ya te la sandwich, la Netflix. Tema para toda la gente. Muchas gracias por la invitación. Esperemos les guste. Esto se llama Piensa en mí. Síganos en las redes sociales como Atraco Huachín Oficial. Llorando por él. Y dice, piensa en mí,
mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí y llámame a mí, no, no le hables a él. ¿Y a quién? A él. No llores por él. Para ti. Recuerda que desde hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, ¿y sabes algo, mi amor? Para mí eres tú. Y dime, piensa en mí, yo la perdí, y llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, yo la perdí, y llámame a mí, no, no le hables a él. ¿Y a quién? A él. A él. No llores por él. Para toda la gente de Monterrey, te amo, te amo, oh, oh. Quiero hacerte muy, muy feliz. ¿Sabes algo, mi amor? Y vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, y dice así, para mí eres. Y como canta, dice así, piensa en mí y llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí y llámame a mí, no, no. Y atraco guachín. ¿Ya vieron esta playera? ¡Hala, está muy bonita! ¿Saben cuánto cuesta esta playera? $2,000. ¿Saben cuánto? El teléfono. ¡Carísima! ¡Guau! ¡Guau! ¿Eh? 14 quilates. ¿Qué nos trajeron a todos? 14 quilates. ¿Se pueden aventar así, chiquitito, chiquitito, las mañanitas? A ver. Las mañanitas, por favor, así de bolón ping-pong, no les quito mucho tiempo. ¿Qué dice? Las mañanitas, ritmo cumbia para la gente. Esto suena así. Cumbia, 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 venimos a cantar hoy por ser día de tu santo. Te venimos a cantar, 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 cantar. El día de hoy, ¿cómo, hijo? Está cumpliendo, madre mía, ¿en qué momento? Está cumpliendo 18 años María Fernanda Chavana. ¡Ana! ¡Feliz cumpleaños! Hija, sí. Yo sé que esto que estoy haciendo ahorita no lo vas a ver porque andas ocupada en tus cosas. Pero sí quiero que tarde que temprano lo veas. Ya eres, a partir de hoy, mayor de edad en México. Todo lo que te enseñé, ya te lo enseñé. Toda la educación, valores y demás de tus padres, ya te lo enseñamos. Lo que tú hagas a partir de hoy es responsabilidad tuya. Aprende de la vida, disfrútala. Tienes mucho camino con el favor de Dios. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga y que seas una extraordinaria hija como tus hermanos, que todos son extraordinarios. Y tú,
como ellos y Juani son mi motor. Te amo, hija. ¡Feliz cumpleaños! Y por favor, ya no nos hagas enojar. Es chao. Ya te voy a cerrar tus redes sociales para no infartarme. Ajá. ¡Una pausa y volvemos a... ¡Eso! Toda la mano va arriba. Ya es sinónimo de paz y bondad. Su luz divina ha iluminado a miles de personas a través de todo el país. La Mesa Esotérica presenta a... Ludivina Lugo. Buenas noches a Ludivina Lugo. Buenas noches, señor Chavana. El día de hoy vemos que trae otras... A otros accesorios, artículos, no sé. Así es. Veo un chile. Uh-huh. ¿Qué tipo de chile es ese? Es un chile jalapeño. Es un jalapeño desarrollado. Pero bien desarrollado. Muy bien. ¿Qué más trae, Ludivina? Traemos azúcar. Traemos esencia de canela. Un limón. Un papelito para escribir unas cositas que vamos a necesitar. Y tres velones de color rojo. ¿Papel aluminio o qué? Y papel aluminio, señor Chaván. Ahora sí, explíqueme qué vamos a hacer. Vamos a hacer un amarre para amansar y dominar. Ah. ¿Otra vez? Un amarre para amansar y dominar. Ok. ¿Cómo es eso? Amarre, mamá. Esto es no, para aquellas amarre, personas... Amarre. Amarre. Amarrar. Amarre, un amarre. Para aquellas personas que tienen parejas bien nocivas, que inclusive piden la tarjeta de crédito y gastan de más. Antonio, esto no es para ti, ¿eh? Porque no tienes tarjeta de crédito. Si tuviera, ya estaría bien embroncado. ¿Qué ocupa ser mayor de edad? Ahora sí, Ludivina. En un papelito vamos a escribir todo aquello que queramos destruir de la persona. Por ejemplo, lo nocivo, lo celoso, lo destructivo, lo dañino, lo enojón, lo corajudo, lo malo, lo que de repente se alucina, lo borracho. Todo eso malo, señor Chavana, que destruye tanto una relación. ¿Ok? ¿Lo va a anotar ahí? Lo vamos a anotar aquí. Uy, 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 pero pues con tanta maldad que ya escribió, no cabe. No, sí cabe, con letra chiquita, pam, 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 pam. Bueno, ok. Y para esto vamos a ocupar un chile jalapeño. Ajá. Y luego vamos a ocupar también una esencia de canela. Pues un día, ya en la nochecita, como a las 10 de la noche más o menos, vamos a empezar a hacer nuestro ritual. Uh-huh. Ya en el papelito yo ya escribí todo aquello que no me gusta de esa persona que vive conmigo. Entonces, voy doblando hacia adentro de mí. Siempre que hacemos peticiones y lo escribimos, vamos doblando hacia adentro de nosotros. Todo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y este papelito lo vamos a meter adentro del chile. Aquí va. ¿No le gusta el chile? ¿A quién, señor? ¿Al papelito? Pues qué chile. Pues ni modo, porque ahí se va a enchilar. Pero porque vamos a quitar todas esas malas acciones y todas cuestiones que perturban una relación. Le vamos a poner 2 cucharadas de azúcar. Esto es con la intención de poder endulzar todas esas cosas negativas que tiene esa persona. Y también le vamos a poner una esencia de canela. Ludivina, ¿dónde aprendió tanto? O sea, esa sabiduría, el chile, el azúcar, las velas esas, o sea... ¿Dónde aprender eso, Ludivina? Señor Chavana, yo tuve muchas enseñanzas por parte de grandes maestros, señor Chavana. Ajá. Gentes que realmente, aparte, pues, acuérdese que fui, ¿cómo dice usted? Abducida. Abducida, exactamente. Usted fue abducida cuando tenía 13 años. 12, señor Chavana. A 12. Y permaneció no sabemos cuánto tiempo en esa nave o a dónde fue llevada, no lo sabemos. Pero Ludivina es... Abducida, no abducida, no, es abducida. Ajá. Y solamente ella aparece en el mundo como la única mujer abducida porque, ¿cómo se llama el de los ovnis? Maussan, Jaime, platica muchas historias de ovnis, pero... Pero nunca estuvieron ahí. Pero nunca de abducidos, ¿o sí? Nunca estuvieron ahí. Ludivina, sí. Y yo, sí.
¿Alguien de aquí ha sido abducido? ¿Nadie? ¿Melisa? ¿Usted nada? ¿Melisa? Sí. Por su... ¿Melisa? Pues tenía todos hipnotizados ahorita aquí en el estudio. Ok, le vamos a poner azúcar. Azúcar, esencia de canela y también le vamos a poner limón. ¿Y por qué el limón? Pues porque vamos a destruir todo eso malo que la persona tiene. ¿Por qué no le echa pico de gallo? No. ¿Cuál pico de gallo, señor Chavana? Pues, mire, ayer usted estaba diciendo que nosotros las mujeres pedimos un par de zapatos y luego después queremos más. Entonces, para toda esa gente que es un pediche, bueno, pues le puede servir esto también. Ok. ¿Verdad? Y luego vamos a hacer algo muy maravilloso. Si alguien le quiere dar una mordida al chile... Lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Cómo dijo? ¿Sí? Rubí se queda bien asustada. No, luego vamos a enredarlo en el papel aluminio. Bien, ¿me queda claro? Ya se me antojó un chilito con Filadelfia. Ah, no, pero ¿sabes cuáles salen más sabrosos en vez de los jalapeños? Los amarillitos. Sí. Ay, picó hasta. Esos salen más sabrosos. Y luego este lo ponemos en un platito y vamos a ponerlo a velar. Que se vele todo. Y voy a estar pensando en esa persona para que empiece a ser más positivo, más amoroso, más cariñoso, que no pida de más, que no gaste más y todas esas cosas que ayer estuvimos hablando. Una pregunta. Dígame, señor Chavana. Usted puso el chile aquí y puso estas velas aquí. Sí. ¡Hala! Si yo hago esto... ¡Hala! ¿Es un chile desvelado? Próximamente mi show de comedia en el Auditorio Santiago. Me invita, señor Chavana. Yo llevo las velas. ¿Quién quiere probar el chile? ¡Zumbido! ¡Zumbido! Pregúntale a Angie. Ándale, pupilentes. Después del ritual, Zumbido le va a dar una zumbada al chile. ¿Le va a morder? Ok, perfecto. Entonces, encendemos nuestras velas. Prenda la vela. Y ya al terminarse nuestra velación, porque tenemos que activar el fuego de la luz, el fuego sagrado, esto va a ir a dar al refrigerador. Y allí se va a quedar durante 15 días consecutivos. ¿15 días? Así ¿Y por es. Qué tienen que ser 15 días y no una Porque horas? El 15 en el tarot, señor Chavana, que no lo tengo aquí, pero si no yo se lo enseñara, representa... ¿Y no dijo? ¿Qué fue? A ver, pásame el tarot. Ay, no, empieza con el chile y ahora termina con otras cosas. Ay, no. Bueno, en el tarot, el número 15 representa las pasiones insanas y las cosas negativas. Ay, no te da que buscar. ¿Cómo pasiones insanas? Cuando tienen pensamientos de destrucción, porque muchas de las veces la pareja pelea, señor Chavana, pero porque los celos son proyectivos. Se pelean, pero porque a veces andan mal. Yo la busco. ¿Quieres sacar una, señor Chavana? Si quieres, sáquela, señor Chavana. Sáquela, Chavana. Sáquela, señor Chavana. Sáquela. Ahí va. Sáquela, a ver que la saque. Que la saque. Que la saque. Ahí está. La voy a sacar. Míralo. ¿Qué significa eso? Este es el camino, el argonauta, el que encuentra, ¿qué? El que... Argonauta. ¿Cómo dijo? ¿Qué hace un argonauta? Astronauta. Argonauta. Es argonauta. El que navega en el camino de la vida y encuentra ese camino de luz y de fuerza, ¡ala! Señor Chavana. Órale, con razón me siento He-Man. O sea que usted es muy fuerte, señor Chavana. Tiene mucha vida por delante. Tiene mucho camino, señor Chavana, mucho camino. ¿Es cierto que Walter Mercado, en paz descanse, le dio clases a usted? Sí, señor Chavana, yo tengo una fotografía con Walter Mercado. Él fue mi maestro. Y definitivamente por eso, pues yo conozco y sé hacer muchísimas cosas. ¿Usted tiene una foto con Walter Mercado? Yo tengo una foto. Yo tengo una foto en el mercado. No, ¿cuál? Hombre, señor. Chavana, anda bien gracioso. Es un martes raro. A ver, para
Chanel nos dicen que ella tiene la magnificencia de liderazgo. Lo importante es saber aprovechar esa capacidad para poder, de alguna manera, delegar responsabilidades. Entonces, no estás delegando responsabilidades hacia la gente. Mira, hay que ponerla a jalar y a trabajar. Ok. Tíramelo. Vamos a ver. Gloria. Lo divina, porque el 15 del tarot. Ah, pues es que el señor Chavana primero quiso sacarla y luego después buscar el 15. No, yo, para buscar el 15 entre tantas, a ver, yo lo busco. 3 días. Aquí tienes una providencia divina, mi amor. Esta es la carta de Dios. Alguien del cielo te está cuidando mucho. Alguien que te ama y te quiere bastante. Eso quiere decir que estás guiada y estás protegida. Aprovecha esa oportunidad, no te enojes con la vida ni con la gente. Al contrario, aprende a aprovecharlo porque desde el cielo te cuidan. También creo que vas a empezar a sentir mucha envidia, pero eso es normal. Aquí en el programa. En la lotería, el 15... En el tarot. ¿Cuál es? ¿El 15 cuál es en la lotería? Ahí está. ¡Buenas! Aquí está la 15. La 15 son las pasiones insanas. Ah, perdón, las pasiones insanas. Muy bien. Es por eso que son 15 días. Así es, señor Chavana. Me queda muy claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gloria quería sacar una carta. A Gloria. Hablamos. Pásale, Gloria. Pásale, Gloria. No, no pasa nada, así como están todas revueltas. Yo también. ¿Cómo te va a ir en el amor, mal? Sí. ¿Cómo le va a ir en la paca de bueno, mientras, que trae? Mientras... Ni la ha traído, ni me ha vendido. La pera es el 15. ¿Qué? Ahí no aplica con la pera. ¿Qué ves, señor Chavana? Bueno, ya nada más preguntaba. Esa es para jugar lotería. Está Daniel, una perita. Yo después de novia. Mañana, bien, bien. Trabajo, Gloria, mucho trabajo. Ay, te va a llegar. Ya se copió de la bichota, ya vende paca. Ah, bueno, pues ahí está el trabajo y la abundancia. Eso está padre. Oigan, y el día de hoy, Juanito Caricaturas, en el Facebook, Juanito Caricaturas... hizo este dibujazo para la verbena popular. ¡Wow! ¡Quedó genial! ¡Bonito, Juanito! Felicidades, Juanito Caricaturas en Facebook. Les envía el dibujo a toda la República Mexicana. Gracias. Y cuando gusten, Juanito Caricaturas. Eso. Gracias, Ludivina. Y vamos a cerrar el programa con dos cosas. A ver. Zumbido se avienta el chile. ¡Hola, como dice. Popular, cierra el programa. Venga, muchachos. Ustedes tocando y el chile comiendo. Verbena popular. No morirá la fuerza de este embravecido mar. No morirá.
gracias a mis amigos de la Verbena Popular, como siempre sensacionales. De verdad que nos alegran siempre que los invitamos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bendiciones, gracias. Gracias. Y a Adrián Marcelo, recuerden que Adrián Marcelo acaba de cumplir años. Y vamos a decirle también muchas felicidades a Adrián Marcelo, que cumplan muchos años más. También cumpleaños en Muletas. Sí, se puede. En Muletas y toda la gente que también nos está viendo, que nos mandan muchos mensajes. Y Mafer, que también ya lo dije, Mafer. ¡Feliz cumpleaños, Mafer! ¡Ay, no! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¿Te gustó el chile? ¡Sí! ¡Se lo comió todo! ¡Todo!